¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Príncipe del Culto, mi gente. En esta ocasión vamos a hacer un ritual que me han pedido mucho. Este ritual es para conseguir un trabajo, para conseguir un empleo. Que ya estás desesperado, desesperada, que no encuentras absolutamente nada, que no llega nada, que dicen te llamo, nunca te llaman. Pues entonces este ritual nos va a ayudar mucho para que este trabajo llegue a nosotros lo más rápido posible. ¿Ok? Este ritual se puede hacer a la hora que sea. El día que sea, no importa el día que sea, solamente como siempre les he dicho, hay que tener fe, hay que creer en lo que estás haciendo para que las cosas se den y el universo te mande lo que estás pidiendo. ¿Ok? Este ritual lo puede hacer cualquier hombre, mujer, no importa el género. ¿Ok? Es muy sencillo, pero créanme, es muy, muy eficaz, muy efectivo. Les va a ayudar muchísimo. Y aparte, pues teniendo toda la fe y creyendo en lo que estás haciendo, pues claro que vas a tener resultados muchísimo más rápido. Lo que vamos a necesitar para esto es un plato de cerámica blanco no puede ser de otro color tiene que ser blanco y que no tenga absolutamente nada ni líneas ni colores absolutamente nada que sea blanco totalmente y aparte vamos a necesitar una manzana roja ok se puede usar una verde pero realmente yo les aconsejo que consigan una roja ok y vamos a ocupar tres alfileres o en vez de los, de los alfileres, también puedes usar tres clavos, pero tienen que ser nuevos. No pueden ser usados. Tienen que ser nuevos los alfileres o los clavos. Si usas clavos, tienen que ser nuevos. ¿Por qué? Porque estamos buscando un empleo nuevo. ¿Ok? Y tenemos que poner los alfileres. O los clavos nuevos. No se pueden poner oxidados, ni chuecos, ni viejos, nada. Tienen que ser nuevos. ¿Ok? Aquí yo voy a usar tres alfileres que están pintados de color amarillo o de color oro. ¿Ok? Ustedes también lo pueden hacer. Pueden pintar la cabecita del, del, del clavo con color oro. ¿Ok? ¿Con qué? Pues con un pinta uñas, un marcador, con lo que tengan. Los alfileres también los puedes pintar como yo los tengo aquí. ¿Ok? Color oro. Tiene que ser este. No sé, ¿lo pueden ver? ¿Ok? No puede ser de otro color. Tiene que ser así. ¿Ok? Y aparte vamos a ocupar. Vamos a ocupar un papelito en blanco. ¿Ok? Un papelito en blanco que tú ya le hayas cortado las cuatro orillas, como siempre te he comentado, pues para quitar las energías de terceras personas que trabajan en el papel, que llegan con malas energías, molestos, cansados y todo se queda aquí. Entonces, nosotros hay que quitar eso. Hay que quitar eso, ponerle las energías de nosotros y le cortamos las cuatro orillas. Ok. Y con un marcador, sea verde o amarillo. Ok. Solamente los dos colores, no puede ser de otro. Verde o amarillo. Vamos a ocupar para este ritual. Esto es opcional. Si tú quieres prender una vela amarilla la prendes ok una como esta como esta que tengo aquí ok puedes prender una vela amarilla o puedes prender una vela verde ok o en su caso si no puedes conseguir ninguna de esas puedes prender una velita blanca que te va a ayudar muchísimo a que todo este ritual nos dé lo que estamos ocupando, que se abran los portales, que nos ayude a que esto suceda rápidamente. Pero como siempre les he dicho, ustedes tienen que estar 100% creyendo en lo que están haciendo para que las cosas funcionen, para que las cosas se den. ¿Ok? Recuerden que no nada más es hacer el ritual y ya. No, aquí se necesita tener fe, creer en lo que estás haciendo, en este ritual y en todos los demás, mi gente. No piensen que ya por hacer el ritual ya las cosas... Eh, se van a dar inmediatamente. No, hay que creer en lo que estás haciendo, hay que tener fe para que todo esto funcione. ¿Ok? Ya que tengas todo esto, yo voy a prender esta velita amarilla. ¿Ok? Ustedes cuando la tengan, si prenden eh, amarilla, como les dije, verde, o una blanca, que la blanca puede funcionar en vez de poner amarilla o verde estudiando estas tres opciones ya ustedes escogen la que ustedes quieran ok a la vela ustedes le van a poner la intención para qué están haciendo este ritual pues para que llegue el trabajo que nosotros queremos que esta luz nos alumbre para que llegue el trabajo que estamos necesitando que esta vela y que esta flama de esta vela nos ayude a que se alumbre el camino para que llegue este trabajo que tanto nos está haciendo falta. Que sea un trabajo que nos paguen correctamente. No cualquier trabajo. Tiene que ser un trabajo donde ganemos bien, donde nos salga todo perfecto. Ustedes van a estar pidiéndole, ya que la tienen ya a su vez, la lista que ya le pidieron que ya le pasaron sus energías positivas que ya le pasaron lo que están pidiendo ¿ok? Ustedes la van a aprender con cerillos de madera no lo hagan con encendedor como yo lo hago recuerden que es para hacerles el ritual yo no lo estoy haciendo directamente para nadie ¿ok? Pero ustedes en su casa si sí tienen que hacerlo con cerillos de madera con ninguna otra cosa ¿ok? Ya que tengas tu velita lista voy a poner por aquí lo primero que vamos a hacer Pon el papel, discúlpeme, mi gente, que creo que se estaba descargando la cámara, a ver si no se corta. Ok, ya que tengas el papel y que tengas todo listo, lo primero que vas a hacer es de que vas a poner en este papel lo que tú quieres y el trabajo que tú quieres que llegue a ti. Pones, si te sabes el nombre de ese empleo, lo puedes poner. Si te sabes el nombre de esa compañía, lo puedes poner. O si no, puedes poner nada más la frase que te llegue el trabajo que necesitas que te llegue el trabajo que necesitas ok tú lo vas a poner aquí todo lo que tú quieres sea el trabajo tienes que ser bien específico que realmente es lo que tú quieres de trabajo ok ya que lo especificaste en la parte de aquí de la esquina tú lo vas a firmar ¿Por qué? Porque estás afirmando que esto es lo que tú quieres, lo que tú necesitas. ¿Ok? Le estás dejando saber al universo que eso es lo que te hace falta en este momento y que lo necesitas para que venga hacia ti. ¿Ok? Ya lo firmaste. Este papel no lo vas a doblar ni absolutamente nada. ¿Ok? Lo vamos a poner por aquí un momentito. O lo puedes poner al lado de la vela que hayas usado. La manzana. Lo primero que vas a hacer con la manzana cuando la agarres, la vas a lavar. Vas a abrir el chorro del agua y la vas a lavar. Bien lavada, que le caiga el chorro de agua. ¿Para qué? Para quitar todas esas energías y que la manzana se purifique. ¿Ok? Abres el chorrito de agua y ahí la pones y la estás limpiando. Que quede limpia. Si tú puedes estarla limpiando y puedes rezar un Padre Nuestro cuando la estés limpiando, lo haces. ¿Ok? Ya que esté bien limpia, la vas a secar, pero con una servilleta de estas que usas para la comida, para limpiarte las manos. No puede ser con algo de colores que esté sucio. No, tiene que ser una servilletita. ¿Ok? La secas bien sequecita y ya la tienes lista. Este papelito, que ya tienes aquí apuntado lo que tú quieres de trabajo, vas a agarrar tu vela y lo vas a pasar por encima. ¿Ok? Lo vas a pasar tres veces. Así. Una. Dos. Tres veces. Y tú vas a sentir que este papel se calentó. Ok. No lo vayas a poner a que se prenda. No. Ya que lo pasaste las tres veces, tú lo vas a sobar en tus manos y le vas a estar pasando todas las energías positivas. Y te, estás, y te vas a estar visualizando en este empleo en este empleo que tú necesitas. Ya te estás visualizando ahí, trabajando, cobrando tu semana, tu, semana, tu quincena, lo que te estén pagando, que ya lo estás recibiendo, que ya estás trabajando ahí, de planta. Ya que visualizaste todo esto, vas a poner el papel abajo. Vas a poner la manzana arriba. Y con los alfileres, ¿ok? Con los alfileres. Vas a ponerlos de esta manera. Vas a poner primero el de aquí. ¿Ok? Y cuando lo estés enterrando, vas a decir que llegue el empleo inmediatamente que estás necesitando. ¿Ok? Y el otro aquí. Que llegue el empleo que tanto estás necesitando. Y la tercera la vas a poner aquí. Tiene que quedar como un triángulo. Que llegue el dinero, el trabajo, perdón, que estás necesitando ok y lo vas a dejar así así vas a dejar la manzana te la voy a mostrar ok tiene que quedar en un triángulo así y las los alfileres o los clavos que uses lo voy a quitar no lo pongas derecho no lo pongas lo voy a hacer para acá no lo pongas que quede así tiene que quedar un poquito hacia arriba que quede hacia arriba así como que lo pones un poco para abajo. Así. ¿Ok? No lo pongas derecho. Que quede un poquito encajado así. Y este también, que quede encajado así. Y así. No derecho. ¿Por qué? Porque estas puntas nos van a ayudar a que todo esto se mueva y nos llegue este empleo que estamos necesitando. Pero no vayas a levantar la manzana. Cuando tú pusiste la manzana arriba de todo lo que escribiste, ya no la puedes levantar. Vas a poner tu dedo aquí. Y vas a agarrar los alfileres, como te dije. Primero este, después este y después este. Y vas a decir la frase que yo dije. Ya que está de esta manera, tú lo que puedes hacer es de que vas a dejar tu vela cerquita de la manzana hasta que la vela se termine. Cuando la vela se termine ya puedes tirar los restos. No, ya, ya hizo su trabajo. ¿Ok? Adicional, adicional algo que tú puedes hacer aquí con esto. Puedes ponerle un poquito de miel encima. ¿Ok? No importa que le caiga. Que caiga aquí en el papel. Esto también nos va a ayudar a que se endulce esto que estamos pidiendo. ¿Ok? Ya que lo tengas listo, que la vela se terminó, ¿qué vas a hacer con esto? Esto lo vas a poner al lado donde tú duermes. ¿Ok? Les voy a explicar algo. Me van a decir, es que yo duermo en el piso o no tengo una mesa de noche. No importa. Donde tú duermas, tú lo pones a un lado donde te duermes. ¿Ok? Y todas las noches antes de dormir, tú vas a rezar. ¿Ok? ¿A quién le rezas? Le puedes rezar a, a la Virgen, a, a Dios, a la Santísima Muerte, a quien tú creas, a quien tú le creas, a quien tú tengas fe. ¿Ok? No te voy a decir específicamente a quién, porque ya les he explicado en varios videos, muchas personas no creen en lo mismo. Ok y eso hay que respetarse. Entonces tú vas a rezar. Si tú le rezas, eh, este, digamos un ejemplo, si tú rezas eh, tres padres nuestros, pues tres padres nuestros, uno, dos, tres, ok. Tienes que rezar esos tres padres nuestros todas las noches antes de acostarte, ok. Los vas a rezar todas las noches antes de acostarte. ¿Por cuántos días? pues por tres días uno, dos, tres. si el día que se terminó la vela, que te vas a llevar tu manzana a la donde tú duermes, ese día no vas a ese ese día perdón, cuando se terminó, ese ese es el primer día que vas a empezar a hacer, digamos, el primer padre nuestro, segundo padre nuestro, tercer padre nuestro. al segundo día, vuelves a hacer lo mismo. Un Padre Nuestro, dos Padres Nuestros, tres Padres Nuestros. Al tercer día lo mismo. Un Padre Nuestro, dos, tres. ¿Ok? Después de que rezaste los tres Padres Nuestros, ya es opcional si tú quieres seguir rezando o le paras ahí. ¿Por qué? Porque esta manzana la vas a dejar ahí hasta que se esté marchitando, hasta que se vaya poniendo apachurrada. No vas a dejar que se pudra. ¿Ok? Vas a dejar que ya esté apachurrada, apachurrada. Y todo esto que está aquí, puede ser que se tarde ocho días, puede ser que se tarde cuatro días, puede ser que se tarde cinco días, ¿ok? Los días que se tarde, pero no vas a dejar que se pudra. Ya que veas que la, la manzana se va encogiendo, se va poniendo pachiche. Todo esto que está aquí, junto con el papel que pusiste, la vas a enterrar en tu casa. Okay, en una maceta, en un árbol, en el jardín de tu casa, no puedes enterrarla en ningún otro lado. En ningún otro lado, ni en la casa del vecino, de mamá, del primo, no. Tiene que ser donde tú estás viviendo, ¿okay? Porque allí quieres que te llegue el trabajo, el que estás necesitando. Entonces, realmente esto lo vas a enterrar ahí. No tienes maceta, pues consigue una, puedes comprar una maceta, la quitas, plantas la manzana con todo esto ¿Ok? Vuelves a poner la maceta, le echas la tierra y ahí la dejas cuidando. La puedes seguir regando, cuidando diariamente. Ahí la vas a enterrar. No vayas a enterrarla ni en el parque, ni... No, tiene que ser donde tú estás. Y tú vas a ver que antes de que esta manzana llegue a ponerse pachiche, vas a conseguir ese empleo. Pero tienes que hacerlo con mucha fe, creer en lo que estás haciendo. Nunca dudes de lo que estés haciendo para que las cosas funcionen. ¿Ok? Te va a ayudar bastante a que consigas este empleo que estás necesitando o este empleo que tú realmente quieres estar trabajando ahí. Te va a ayudar muchísimo para que lo consigas. Pero tienes que tener mucha fe y creer en lo que estás haciendo. Pues, mi gente, aquí se los dejo. Saben que se los dejo con eh, los rituales, se los hago con muchísimo amor, mi gente. Y pues no dejes de suscribirte a mi canal, Príncipe Oculto, compartir, darle like, prender la campanita. Recuerda que aquí está mi número de WhatsApp. Recuerden, mi gente, ese número solamente es para consultas y trabajos personalizados, ¿ok? Y no contesto llamadas ni videollamadas, mi gente. Pues, mi gente, aquí se los dejo. Muchísimas gracias. Los veo en otro video.